¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del Mundo en Pareja y bienvenidos a nuestra preciosa cabaña romántica en medio del bosque. ¿En dónde nos encontramos, bebé? Nos encontramos en Valle de Bravo, muy cerca de la Ciudad de México, y ahora venimos a vivir una nueva aventura que es en una cabaña privada dentro de la naturaleza para explorarla, disfrutarla, compartir momentos en pareja y desconectarnos para disfrutar solo la naturaleza. Nos invitaron nuestros amigos de Wonder Cabins a vivir esta experiencia y estamos muy, muy agradecidos. Vamos a estar aquí hospedados por 2 noches y justo eso, vamos a tratar de desconectar, a poder conectar entre nosotros y con la naturaleza y disfrutar de las maravillas que nos da este mundo y en especial México. ¿Estás lista? Súper lista. ¿Están listos? ¡Vámonos! Buenas tardes, ¿cómo están? Ahora sí, ya empezamos nuestra aventura. Hicimos más o menos como 1 hora 40 minutos desde la ciudad de Toluca hasta aquí en Valle de Bravo. Bueno, no están exactamente en Valle de Bravo las cabañas, pero están muy cerca, relativamente cerca. ¿Y qué tal? ¿Ya nos recibieron? ¿Ya conocimos nosotros nuestra cabañita? ¿El lugar está increíble? La verdad está padrísimo, está lleno de naturaleza y aquí esta zona está impresionante con los árboles enormes. Son 5 cabañas, ya nosotros conocimos la nuestra y está increíble, padrísima, y nos encantó el concepto de venir y desconectar y disfrutar totalmente la naturaleza. Aquí no van a tener señal, wifi, nada, vienen a disfrutar, a hacer senderismo, disfrutar el río, disfrutar la compañía, entonces va a estar padrísimo. Vamos primero que nada a mostrarles lo que va a ser nuestro hogar por las siguientes 2 noches y 3 días, que está increíble y morimos de ganas de mostrarles. Bienvenidos a nuestra cabaña Ravi. Bienvenidos, Ravi. Está increíble, se las vamos a enseñar a detalle porque está impresionante. Pasamos y por aquí tienen un sofá que se puede hacer sofá cama, súper cómodo si vienen en plan de amigos. También les dejan aquí un pequeño comedor para que hagan todas sus comidas. Tienen igual aire acondicionado por si hace mucho calor, está perfecto. Aquí hay luz, de eso no se preocupen. Por aquí está la cocinita que tienen aquí dentro de la cabaña. Tienen esta estufa eléctrica y les dejan muchísimas, pues, condimentos, platos, cafetera para que se preparen sus alimentos, igual todos los cubiertos. Agua también. Este de aquí es de agua potable. Sí. Entonces pueden no traer como nosotros un garrafonzote. Exacto. Sin problema. De este lado tienen un frigobar para que puedan guardar toda la comida que compren. Nosotros ya tenemos nuestro súper de todo lo que vamos a estar haciendo aquí en la cabaña. Eso obviamente pues no viene incluido. Eso no viene incluido, pero aquí hay sartenes y todo para que puedan cocinar. Claro. De este lado les dejan juegos de mesa que me encantó, están preciosos por el concepto de desconectar. Vean, este es un uno, cartas, hay Monopoly, dominó, Jenga, para que puedan jugar y divertirse de otra forma. ¡Qué delicia! Este es un pequeño closet. Closetcito. Y antes de pasar al baño, quería yo mostrarles esta cajita de aquí, porque miren, dice Cell Phone Box. Y la idea de Wonder Cabins, o su concepto, es que tú vengas aquí a desconectarte. Entonces tú aquí lo abres, ¿lo y ahí metes el teléfono, le cierras y te olvidas de todo. A disfrutar. Igual son pet friendly, pueden traer a sus mascotas. Hay ciertas áreas donde no pueden estar los perritos, pero ha de estar padrísimo disfrutar aquí la experiencia. Y ahora sí, vamos a por aquí. Esta puerta nos conecta al baño, que está muy amplio, la verdad. Muy bonito. La verdad es que sí. Uh-huh. Acá está la regadera. La regadera al aire libre.
No, ahí hay una persiana. Pero bueno, si se sienten muy liberales y con ganas de expresar su belleza y mostrársela al mundo, pues pueden. Pueden hacerlo. Así. A los animalitos, porque la verdad, las cabañas están muy separadas, entonces no se preocupen. Les dejan todas las amenidades por si ustedes no quieren traer jabón, shampoo, toallas, hay papel de baño, también ahí está por ahí el inodoro, todo lo tienen aquí para que sea perfecto la estancia. Y ahora Natalia los va a llevar a nuestra cama porque no podemos subir los dos no. al mismo tiempo. Entonces, miren, les va a mostrar ya cómo se sube y ya yo los paso. Los dejo encargados. Escalerita bien aventurera. Y ahí voy. Por aquí. Vean la cama de la cabaña. Está padrísima. Con esa vista en la noche. Wow, esto me encantó. O al despertar, muy romántico para disfrutar con tu pareja. Me gustó muchísimo. A disfrutar, ahora sí, vamos a preparar comida, les vamos a mostrar y nada, a descansar, desconectarnos también. Ya quedó lista nuestra primera comida, se ve delicioso. Chabulín nos hizo un salmoncito con los espárragos y ahora sí vamos a comer. Provechito, esta es una comida especial para celebrar que estamos aquí en la cabaña y para celebrar también que en nuestro Instagram ya somos más de 50 mil chabolines. Muchas gracias, aunque este video lo estén viendo en YouTube. Si no nos siguen en nuestro Instagram, ¿qué esperan? Vayan a seguirnos, subimos un montón de contenido, reels, fotos, que seguro les van a servir muchísimo para sus viajes. ¡A comer! Pasaron unas cuantas horas de la última vez que nos vimos ahí con la comida, todo delicioso. Nos dimos un baño muy refrescante, increíble. Ya está cayendo el atardecer, chéquense. ¿Y qué sigue, bebé? Ahora vamos a hacer una fogata. Ahorita el clima está delicioso, ya Chabolín la prendió. Compramos unos bombones para asarlos bien rico, descansar. Igual íbamos a recorrer un poquito los senderos antes de que se ponga muy oscuro y seguir explorando. Qué delicia de atardecer aquí en el bosque con la fogatita, las lucecitas. Justo ahorita estamos viendo lo último del rayo de sol que pudimos apreciar en este atardecer. Y estoy sin palabras, de verdad. Esta hora, que es conocida como la hora azul, a mí me fascina. Es de las mejores horas para tomar fotos. Sacamos unas fotos preciosas que van a poder ver en nuestro Instagram, obviamente, @elmundoenpareja_. Y Nati anda quemando bombones. Vamos con ella a ver qué onda. ¿Qué haces, mi amor? Yo ya me comí como 5 bombones, pero es que así doraditos están bien ricos. Vámonos, que cruja. Rico. Thank you.
Seguimos aquí asando bombones en nuestra cabañita. No saben qué deliciosos están. Pero Natalia y yo tenemos un dilema, el cual queremos que ustedes nos ayuden a resolverlo. Porque justo eso, para Natalia el bombón quemado. Rico es así quemado. Que se prenda fuego. Que se le prenda fuego y luego ya que quede negro. Yo no. A mí me gusta como dejarlo un poquito más crispy, doradito, pero no que llegue al punto de ser negro. Entonces, pues comenten cómo les gusta a ustedes el bombón. Si quemado como a Nati. Mira. Ay, Dios mío. Muéstranos tu bombón, a ver. Quemado. Rico. ¿Y el tuyo? Y yo lo dejo así, nomás como doradito por fuera, pero por dentro bien derretido. Entonces, pues comenten a ver qué tal. A ver qué team son. ¿Team quemado o team crispy? ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Wow! No, ¡un meteorito! ¡Va a caer! ¡Dios mío! ¡Oh, se prende mi palo! Antes de dormir, teníamos ganas de hacer algo que rara vez hemos hecho. No voy a decir, yo sí lo he hecho alguna vez, no sé si Natalia, pero es el salir a caminar en la noche. Obviamente aquí cerquita, nada peligroso, pero solamente con esta lamparita por el bosque, ir escuchando los sonidos y disfrutar la experiencia. Estar caminar así en el bosque por la noche, bebé. Está muy, muy bonito. Además, vamos escuchando el río. Se escucha impresionante. Todos los pajaritos, las hojas, la vista del cielo, que ya se ven las estrellas y la luna. Es algo increíble de poder disfrutarlo y muy tranquilo, mucha paz. A mí me parece impresionante cómo el ojo humano, si apagas todas las luces, o sea, sí llegas a ver con la pura luz de la luna. Y se pueden ver todas las puntas de los pinos, con las estrellas, es un espectáculo. Ahorita voy a ver si puedo sacarle una foto a las estrellas para que ustedes puedan también disfrutar eso. Se dejó venir el frío, mi amor. Ay, sí, de repente, cuando se empezó a meter el sol, empezó a hacer un frío y estamos aquí los dos congelándonos. Igual ya nos vino el sueñito después de todas las actividades que tuvimos y estamos teniendo nuestra cena. Teníamos la idea de hacer otra cosa, pero la dejamos para mañana. Ajá. Y nos vamos a cenar un cereal ligerito para ya acostarnos a dormir. Miren de qué es el cereal de churros. Se ve interesante, ya lo probaste. Está muy rico, la verdad se sabe como churros, ¿eh? Está muy muy bueno, muy dulce. Buenos días. Buenos días. Como parte de nuestras actividades aquí en la cabaña, ya que no tenemos wifi, no tenemos señal, más que a nosotros mismos y la naturaleza, pues vamos a dar una caminata por el bosque tranquila, muy relajante. Hay unos senderitos aquí entre las cabañas y también quiero mostrarle a Natalia el río, que yo fui en la mañana, pero muy rápido, pero ella no lo ha visto. ¿Qué tal, muñeca? La verdad, todo está súper bonito. Lo estamos disfrutando un buen aquí en medio del bosque, escuchando la naturaleza. Una experiencia padrísima. Thank you.
¿Qué tal tu caminata por el bosque, mi amor? Ha estado increíble, subimos un montón y las vistas, sacamos unas fotos y videos impresionantes, pero al máximo, me está encantando muchísimo. Después de esa deliciosa caminata por el bosque, ya nos está llegando la hora de comer y esta vez vamos a comer carne asada. Trajimos nosotros carbón y bueno, la parrilla ya estaba aquí en la cabañita y ya prendimos el carbón, ya nomás estamos esperando a que agarre la temperatura ideal y se armó la carnita asada. Se armó la carnita asada. Se armó la carnita asada, qué rico. ¿Qué traes ahí? A ver, ¿no? Vamos a decir un guacamole. Guacamole. Condimento. La carne y unas salchichitas. Chorizo y salchichas. Qué delicioso. Uf. Ya estamos listos para comer. Ya quedó todo lo que preparamos. Les vamos a mostrar el manjar que vamos el día de hoy a disfrutar. Uf. ¿Qué tal, amor? ¡Qué delicia! Se ve riquísimo. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos quesadillas, igual las hicimos ahí que se quedaron deliciosas, cebollitas que vean, y guacamole y nuestra botellita de vino. Pues provechito, provechito. Qué belleza. Podría pasar todos los días de mi vida de esta manera. Esta es nuestra última fogata aquí en la cabaña. Miren nomás. Ahí está Nati leyendo. Qué aesthetic este momento. Está hermoso. Lo más lindo. Estoy cantando. Y el atardecer tuvo unos colores impresionantes. Muy, muy bonitos. Azul, naranja, así como con rayas. Precioso. Buenos días, último día ya aquí en la cabaña, de hecho ya hoy nos vamos. Amaneció otra vez frío, frío, frío. Este va a ser nuestro último desayuno, tristemente acá, casero, romántico, de pareja. A ver, mi amor, ¿qué nos preparamos? Saluda a todos, buenos días. Buenos días, miren, nada más tremendo desayuno que nos vamos a comer. Es una torta de carnes frías, tiene lomo embuchado, salami, como chorizo. Aguacate, jitomate, pancito calientito y se ve deliciosa. Provecho. Provechito. Se nos terminó el 20, ya nos vamos de la cabaña. Estamos tristes, pero muy contentos por haber vivido esta experiencia que estuvo increíble. Yo de verdad que disfruté mucho de el aroma a bosque fresco, estas noches así llenas de estrellas con la luna, uf, espectacular. ¿Tú qué tal, amor? Sí, yo también lo disfruté muchísimo, mucha paz, tranquilidad, eso estuvo increíble, despertar tranquilo, solo con los sonidos de los pajaritos, el sonido del río, eso es una experiencia muy, muy padre, todas las comidas que hicimos, compartir aquí con Chabolín estos momentos, pues solamente nosotros dos, porque solamente estábamos nosotros dos haciendo más bounding, pero me encantó, lo disfruté muchísimo, todos los días que salíamos a caminar, disfrutar aquí, leer,
10 de 10, una experiencia inolvidable. Sí, definitivamente yo creo que algo que al menos una vez en la vida todos deberían de hacer. Se los recomendamos mucho como pareja, igual está bonito, el no tener internet, el tener que a fuerzas platicar, el quizás ponerse a hacer cosas que uno no hace, como leer o a veces simplemente admirar el bosque, la naturaleza y pues estos regalos que tenemos que realmente no nos cuestan mucho, simplemente ponerse, a pararse un momento y observarlo, y apreciarlo y disfrutarlo. Nosotros nos vamos muy contentos. Les agradecemos mucho también a nuestros amigos de Wonder Cabins, que por cierto, esta es una de las muchas locaciones que tienen en México. Hay en Querétaro, Malinalco, Monterrey. Hay otra aquí en Estado de México. Hay muchísimas y todas se ven impresionantes. Sin duda, ojalá podamos conocerlas todas o alguna otra, pero esta nos encantó. Increíble, les dejamos toda la información en la descripción por si ustedes también quieren visitar una de estas cabañas, lo puedan hacer, están increíbles y vale mucho la pena. Nos despedimos, bye. Les mandamos un beso, un abrazo y nos vemos en la siguiente aventura.